Vamos a rebajar la piel del venado. Tenemos que quitarle toda la suciedad, la carnosidad que tiene y estirar. Lo bueno que tiene esto es que a la vez que estamos rebajando la piel, estamos estirando la fibra y de esa manera podemos montarla mucho más sencilla. Vale, no. La pelota. Metemos en la parte de abajo para poderlo soportar. Se va rebajando. Hay zonas donde la piel es mucho más grande y más gruesa y hay que ir rebajando más. Como esta zona de aquí, que esta es la zona que va atrás en la cabeza, llegamos al mismo borde. Lo bueno que tenemos es que no daña al pelo ni nada ni hace nada a la piel. Entonces, esto es lo mismo que estábamos haciendo con el zorro,